la situación es muy seria, muy difícil. Y lo único que pido a todos los grupos políticos y responsables por la economía, y que bueno, se pongan de acuerdo, que se sienten a dialogar, que logren a los mínimos acuerdos, y también las cámaras y los que son responsables por la creación de los precios también tengan en cuenta lo que está padeciendo el pueblo, ¿sí? Yo aquí personalmente en el obispado lo noto, que la situación se está agravando, que cada vez más la gente viene a pedir un poco de harina, un poco de leche, un poco de pan, ¿sí? Y esto es un signo que la situación se está agravando. Argentina tiene una capacidad de recuperación enorme. Sí, se puede salir, pero tiene que haber un diálogo y un sinceramiento profundo de tanto de los gastos como también sinceramente de las decisiones políticas y de los proyectos para el futuro. No puede ser que un país tan rico como Argentina, que produce tanto, produce comida para 400 millones de personas, y sin embargo no puede dar comida suficiente para 40 millones. Entonces, hay alguna falla, tanto a nivel político como económico, de nuestro sistema. Y yo lo hablo no solamente a nivel nacional, pero también provincial, porque nuestra provincia es una provincia enormemente bendecida por las riquezas. Tenemos la costa, donde de todo el mundo vienen a pescar, ¿sí? Tenemos petróleo, que da riqueza a muchos países y los hace ricos. Y tenemos gas, tenemos la agricultura, ganadería, tenemos muchísimo turismo, que todo esto en el mundo produce las riquezas. Y sin embargo, en todo el mundo la gente no hay administración. Y yo pienso que esto es lo que a nosotros, y también lo que se necesita, que bueno, también los sectores, como dije, productivos, políticos y económicos y judiciales también, tienen que ponerse de acuerdo y trabajar sin cerrar su situación. Y esto podría cambiar la situación de una forma enorme, no solamente al país, sino como país, pero también como económica y social. Porque el pueblo quiere vivir, pero también tiene que tener quienes administren y los acompañan en esta lucha por vivir cada vez mejor. ¿Y quién es lo que tiene que hacer? Somos todos nosotros que estamos frente de las instituciones que la providencia divina nos ha puesto.